Wolverine es sin duda alguna uno de los superhéroes más icónicos que existen. Creado en la década de los 70s, este fue originalmente concebido como una respuesta a la alta popularidad de los cómics de Marvel en Canadá, dándole así a este país el primer mutante de gran renombre nacido dentro de sus fronteras. Este casi inmortal mutante tiene más de 200 años de vida, y aunque no recuerda mucho de esta, nosotros como audiencia hemos podido fascinarnos con cada etapa de esta y aprender casi todo sobre él. Y hoy, de cara al estreno de su muy esperada película en conjunto de otro muy popular personaje como lo es Deadpool, de quien ya hemos hecho otro video sobre su origen, hablaremos exactamente de esto para que todos tengamos un mejor contexto sobre el mutante de las garras de adamantio y todo lo que ha vivido y especialmente sufrido. Yo soy Rafael Peraza y esto es Historia de Wolverine, Orígenes. Como ya dijimos, este video es una nueva entrada de nuestra saga de trabajo sobre los orígenes de personajes en cómics, películas y hasta videojuegos. Ya hemos hablado de temas como la historia completa de Fallout, del Joker, de Deadpool y muchos más. Así que si eres nuevo en el canal y no has visto estos trabajos, te invito a que te suscribas y a que disfrutes de todos nuestros videos en estos temas. Pero bueno, ahora sí, vayamos a la historia de Wolverine. Comencemos con lo único que puede venir antes de sus orígenes en los cómics, y esto es el cómo dicho héroe llegó a aparecer por primera vez en las páginas de estas historietas. Como ya dijimos en la introducción, la idea de Wolverine originalmente nace de la necesidad de crear un superhéroe con orígenes canadienses en los 70s. Debido a esto, el editor general de Marvel Comics de esa época, Roy Thomas, le encarga al escritor Len Vein a crear este personaje para incorporarlo en el mundo de Marvel. Vein, con ayuda del diseñador John Romita, decide basar a este individuo en uno de los animales más peligrosos y a la vez subestimados de todo el hemisferio norte, el Wolverine, que en español es llamado como Gulo Gulo, un mamífero peludo, robusto, no muy grande, pero con garras y dientes muy afilados, generalmente solitario y de carácter muy agresivo, que vive exclusivamente en el norte de Canadá, Alaska, Europa y Asia, siendo una muy buena base para un mutante canadiense. La representación de Wolverine en los cómics es extremadamente similar a la de este animal, este midiendo solo 1,60 m, siendo muy pequeño pero robusto y musculoso, bastante peludo también, agresivo y solitario, y con garras parecidas a la del animal, que hasta son parte de la inspiración del look de su traje. Muy diferente a lo que fueron con Hugh Jackman en las películas, ¿no? Pero bueno, esta es su visión y su versión de los cómics exclusivamente. Su primera aparición en los cómics como tal fue en la historieta del Increíble Hulk, haciendo solo un pequeño cameo, pero sentando las bases para su primera participación completa en la historieta de El Increíble Hulk 181, en noviembre de 1974. Su carácter y misterio hizo que poco a poco se fuera convirtiendo en uno de los mutantes más interesantes y favoritos para los lectores, lo que lo llevó a tener sus propios cómics, historias, series y más recientemente, películas. La historia de origen de Wolverine ha sido contada y reinterpretada en varias ocasiones, ya sea por las películas en donde es representado por, como ya dijimos, un actor que no se parece nada a él, o las series, en donde principalmente lo vemos en su etapa con los X-Men, o en los cómics donde hemos visto todas sus etapas y hasta vidas. Con todas estas, es difícil acogerse a una sola historia de origen. Aún así, si tomamos la idea de que son justamente las historietas las que más verdad y canon representan en todo el mundo de los superhéroes, entonces podemos llegar a la conclusión que la verdadera historia como tal de ese personaje es mejor interpretada en la serie de historietas de Wolverine Orígenes, por el escritor Joe Quesada, y a partir de esta es que nos basamos en este video. Muchos sabrán, el verdadero nombre de Wolverine no es, pues, Wolverine, pero tampoco lo es Logan. James Howlett nació a finales del siglo XIX en una rica familia de terratenientes en Alberta, Canadá. Sus padres eran John Howlett Sr. y Elizabeth Howlett. Su madre se volvió emocionalmente inestable después de la muerte de su primer hijo, el hermano de James, lo que afectó profundamente la dinámica de toda la familia. James era un niño enfermizo, pequeño y tímido, muy diferente a su, más adelante se enteraría, medio hermano adoptivo Doug Logan, hijo del cruel y violento jardinero de la familia Thomas Logan. Doug y James comenzaron como amigos muy cercanos, pero la relación se deterioró bastante debido al comportamiento abusivo de Thomas hacia su hijo, lo que hizo que Doug se volviera más agresivo y resentido. El punto de inflexión en la vida de James ocurrió cuando Doug intentó asaltar a Rose, una joven empleada de la casa a la que nuestro protagonista tenía mucho cariño.
Debido a esta acción, su padre despidió a Thomas y a Doc Logan, lo que enfureció bastante al jardinero. Esa misma noche, Thomas irrumpió en la mansión Howlett en un ataque de ira, matando a John Howlett Sr. enfrente de Elizabeth y de su hijo James. Este evento traumático desencadenó el despertar de los poderes mutantes latentes del futuro Wolverine. En un arranque de furia y dolor, las garras de hueso de James emergieron por primera vez de sus manos y en su confusión y rabia mató a Thomas. En ese momento, Elizabeth, su madre, horrorizada por lo que había sucedido, rechazó a James y posteriormente se quitó la vida. Devastado y traumatizado por esta cadena de eventos desafortunados, James huyó de la mansión junto a Rose, que decidió protegerlo y ayudarlo a escapar. Estos adoptaron una nueva identidad y James prefirió entonces comenzar a llamarse a sí mismo simplemente como Logan. Curiosamente, en los cómics se insinúa que Thomas Logan podría ser el padre de James, ya que se parece mucho a cómo se ve Wolverine de adulto. Además, el hecho de que su madre se suicidara tras la muerte de Thomas de la mano de su propio hijo y que James sería su hijo bastardo producto de una relación secreta con el jardinero y su madre. Pero bueno, tras la huida de Rose y James, ahora llamado Logan, para ocultar su identidad, estos dos se trasladaron a una comunidad minera donde este trabajó en las minas y comenzó a desarrollar su fuerza y habilidades físicas. En ese entorno rudo y aislado, nuestro protagonista se volvió más endurecido y salvaje, adaptándose a la vida en la naturaleza de una forma bastante fácil. Su factor de curación mutante se manifestó plenamente, lo que le permitió recuperarse rápidamente de heridas y enfermedades, y sus sentidos se volvieron agudamente animales. El trauma de su infancia y los eventos que rodearon el despertar de sus poderes tuvieron un impacto profundo y duradero en la psique de Logan. La pérdida de su familia, el rechazo de su madre y la confusión sobre su verdadera identidad biológica lo dejaron emocionalmente marcado. Estos eventos formaron la base de su carácter, una mezcla de dolor, rabia y un fuerte deseo de proteger a los que considera su familia o cercanos amigos. Durante sus años en la comunidad minera y en la naturaleza, Logan comenzó a aceptar su ser más salvaje, pero también desarrolló un código de honor y una lealtad feroz hacia aquellos a quienes consideraba cercanos. Ese periodo fue crucial para la formación de su identidad como Wolverine, un guerrero solitario, endurecido por la vida, pero con un sentido profundo de justicia y protección hacia los demás. Por cierto, aunque como ya dijimos, la inspiración fuera de los cómics al momento de crear a este personaje vino directamente del animal de nombre Wolverine, dentro de las historietas, Logan recibe este apodo es debido a su ferocidad al momento de cavar en las minas y a sus marcados caracteres visuales, lo que lo hacían similar al animal. Son sus compañeros mineros los que le dan este apodo. Recordemos por un segundo que todo lo que hemos contado hasta ahora pasa apenas en pleno siglo XIX, es decir, los 1800, por lo que su historia es una larga y llena de acontecimientos. A lo largo de los años, su longevidad y habilidades de combate le permitieron involucrarse en una variedad de conflictos históricos. Por ejemplo, en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, Logan sirvió en el ejército canadiense auxiliando a las tropas británicas, experimentó los horrores de la guerra de trincheras y demostró su valentía y habilidades de combate de una forma feroz. Este conflicto también exacerbó su naturaleza salvaje y su capacidad de recuperación física debido a su factor de curación. Luego, en 1936, el futuro Wolverine luchó en la Guerra Civil Española, un conflicto entre las fuerzas republicanas y los nacionalistas liderados por Francisco Franco. Durante este tiempo, Logan se unió a las Brigadas Internacionales, una coalición de voluntarios extranjeros que apoyaba a los republicanos, sufriendo en esta su primera gran derrota. Apenas terminó sus campañas en España, Logan participó extensamente en la Segunda Guerra Mundial, luchando en varios teatros de guerra. Durante este periodo, colaboró con el Capitán América y el Comando Aullador de Nick Fury en varias misiones contra los nazis y otras fuerzas del Eje. Sus habilidades y factor de curación lo convirtieron en un soldado formidable y en un activo valioso para las fuerzas aliadas. Después de la Segunda Guerra Mundial, Logan también participó en la Guerra de Corea, otro conflicto importante en el que su experiencia y habilidades fueron cruciales. Este contribuyó aún más a su vasta experiencia en combate y a su habilidad para adaptarse a diferentes tipos de guerra. Por si fuera poco, Logan también luchó en la Guerra de Vietnam,
un conflicto prolongado que involucró a Estados Unidos y a otros aliados contra las fuerzas comunistas del Vietcong y la Vietnam del Norte, apoyados por China y la Unión Soviética. En estas tierras, Logan se enfrentó a condiciones de combate intensas y difíciles en una guerra de guerrillas donde el honor estaba más que perdido o enterrado, teniendo una vez más que adaptarse a este tipo de lucha y aprender un nuevo estilo de batalla, lo que fortaleció aún más su resiliencia y habilidades de supervivencia. Además de estos conflictos principales, Wolverine estuvo involucrado en numerosas misiones encubiertas y operaciones especiales a lo largo de sus décadas. Y sería justamente este amplio historial de combate en donde después de las mayores guerras fue convertido en mercenario, lo que lo transformaría en el objetivo principal de uno de los proyectos más inhumanos e inmorales que han existido en todo el mundo de los cómics de Marvel, el programa Arma X. Ya en nuestro video anterior sobre la historia de Deadpool, hablamos a mayor profundidad sobre este, pero para los que no lo conozcan, el programa Arma X es una iniciativa secreta del gobierno canadiense, en conjunto con el de Estados Unidos, diseñado para crear soldados superhumanos. Sus raíces se encuentran en los intentos de replicar el éxito del suero del supersoldado que creó al Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial, pero de una forma mucho más cruel y sin tener el bienestar de sus sujetos en mente. Los responsables del programa querían aprovechar las habilidades de mutantes para crear el soldado definitivo, y Wolverine, con su factor de curación y resistencia, era el candidato perfecto. A diferencia de Deadpool, que se entregó bajo su propio juicio, Logan fue secuestrado. Este fue seleccionado no solo por sus habilidades de combate, sino también porque sus poderes le permitirían sobrevivir al doloroso y letal proceso de la infusión del metal adamantium a su cuerpo para hacerlo aún más imparable. Este proceso fue extremadamente doloroso y peligroso. Durante el procedimiento, Logan fue sumergido en un tanque lleno de líquido, conectado a numerosas máquinas y sondas y cortado en todo su cuerpo para serle administrado el adamantium, que fue introducido en dicho cuerpo fusionándose con sus huesos y garras, haciéndolo prácticamente indestructible. Para asegurar su lealtad y control, los científicos del programa Arma X también sometieron a Logan a un lavado de cerebro intensivo, borrando gran parte de sus recuerdos y personalidad. Esto lo convirtió en una máquina de matar sin emociones, al servicio del programa. Se implementaron técnicas de control mental para suprimir su voluntad y memoria, transformándolo en un arma viviente. Aunque lograron crear lo que pensaban era el soldado perfecto, los resultados no fueron exactamente como esperaba. La naturaleza indomable de Logan y su factor de curación contribuyeron a que eventualmente recuperara fragmentos de su memoria y personalidad. Esto lo llevó a rebelarse contra el control del programa y escapar del mismo. Después de su fuga, Logan quedó con una mente fragmentada y un pasado confuso. Las cicatrices emocionales y psicológicas de las torturas sufridas y el lavado de cerebro lo dejaron en un estado de perpetua lucha interna. A pesar de esto, sus experiencias en el programa lo hicieron más fuerte y resistente, preparándolo para futuras batallas y desafíos. Tras su escape, pasó un tiempo vagando por el mundo. Durante este periodo, trabajó en diversas ocupaciones, incluyendo como agente secreto, luchador callejero, leñador y a veces simplemente como un vagabundo que intentaba encontrar su lugar en esta sociedad. Sus encuentros con otros héroes y villanos de Marvel ayudaron a establecer su reputación como un formidable y muy peligroso mutante. Al mismo tiempo, Charles Xavier, también conocido como el Profesor X, fundó los X-Men, con la misión de proteger mutantes y promover la coexistencia pacífica entre estos y los seres humanos. En una misión, los X-Men originales, entre ellos Jean Grey, Bestia, Hombre de Hielo y Ángel, habían sido capturados por la isla viviente Krakoa. Desesperado y necesitando rescatarlos, el Profesor X necesitaba formar un nuevo equipo de mutantes. Durante su búsqueda, se encontró con Logan, quien en ese momento trabajaba como agente del Departamento H del gobierno canadiense. Charles se acercó a Logan y le ofreció la oportunidad de unirse a los X-Men. Para Wolverine, esto representaba un nuevo chance de encontrar un propósito y pertenecer a algo más grande que él, además de un medio para canalizar su furia y habilidades hacia una causa noble. El nuevo equipo de los X-Men, liderado por Cíclope, el único miembro original que no había sido capturado, se embarcó en la misión de rescatar a los demás mutantes de Krakoa. Dicha misión fue un éxito y marcó el comienzo de una nueva era para los X-Men con un equipo internacional y diverso, incluyendo a nuestro protagonista. El haberse unido a este equipo le proporcionó a Logan una nueva familia y un sentido de propósito. Aunque inicialmente se mostró rudo y conflictivo, con el tiempo desarrolló fuertes lazos con sus compañeros, especialmente con personajes como Jean Grey, Cíclope y Tormenta. Su relación con el Profesor X también fue crucial en su desarrollo personal.
Wolverine se convirtió en uno de los personajes más importantes y populares del equipo. Sus habilidades de combate, su sentido del humor y su disposición a hacer lo que fuera necesario para proteger a sus amigos hicieron de él un miembro invaluable del equipo y muy popular entre los fanáticos lectores. Hay muchas más historias que podríamos contar sobre Logan, pero al este video ser sobre sus orígenes, creo que es buena idea dejarlo hasta aquí. Si quieres seguir aprendiendo sobre este icónico mutante, hay muchísimos cómics, series y películas que podrías ver. Por mi lado, estoy esperando con muchas ansias su colaboración con Deadpool en su siguiente película, del cual recuerden, ya tenemos otro video muy recomendado sobre su historia. Pero hasta que no se estrene, por ahora seguiré leyendo más de sus cómics. ¿Tienes alguno que me quieras recomendar? Coméntalo en la parte de abajo. Como siempre les digo, un like, suscribirte si eres nuevo en el canal para que veas muchísimas cosas más. Y todas esas cosas que siempre les decimos los youtubers que hagan, ayudan demasiado al canal. Pero realmente lo que más ayuda es si nos apoyas directamente por Patreon, donde podrás donarnos la cantidad de dinero que desees mensualmente o incluso una sola vez. También te dejo el link a esto en la descripción. Muchísimas gracias por ver el video, por compartirlo con los demás. Y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Y que tengan muy buen día.